buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de este Portal 11, como siempre, acompañándolos a través de esta pantalla como cada sábado. Buenas tardes, Anto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes y nuestros fieles seguidores que están ahí del otro lado de la pantalla. Estamos arrancando el mes de junio, Anto, nada más y nada menos, con mucho contenido que venimos preparando durante todos estos meses. Vamos a escuchar los adelantos. En el primer bloque, un nuevo capítulo de Guaguitas, Changuitos Desenchufados. Un formato en el que los niños y la naturaleza se ponen en juego. Hoy experimentaremos con la Tierra. En la nota de la semana, Anabel entrevista a Paula Barrera Nicholson, del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógica, para informarnos sobre el ingreso universitario para mayores de 25 años sin título secundario. Por último, viajamos nuevamente con la serie Mi Pueblo. Regresamos a Tintina, en el departamento Moreno, una tierra rica en historias dentro de nuestro territorio provincial. Y tal cual te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora una nueva entrega de este formato llamado Guaguitas. Vamos a ver cómo los niños se encuentran desenchufados de las nuevas tecnologías a través de los juegos que ellos mismos van a crear en la naturaleza. Te dejamos con un capítulo de Guaguitas. Es esto. Y la tierra se cae rápido. La tierra es esto. La tierra no sé lo que es. Pero sí sé. Sí sé que eso te hace que comas eso. Y como cuando le pones agua, es dura. Y cae lento. Y un poco rápido. La tierra es el planeta. A veces vos pones semillitas y la planta para... Vos pones verduras, un montón de cosas para que vos comas. Pones un limonero, muchas cosas. Pero no sé qué es la tierra porque no soy tan inteligente como... La tierra es como arena. Un poco de tierra pura. ¿Sirve? ¿Para qué sirve la tierra? Agua y tierra. Es la tierra se hace con el barro. La tierra mojada. Pero la tierra es barro y agua. Entonces cuando se seca se hace tierra. Ponerle lodo, hemos escogido mucho lodo, hemos puesto muchas gotas de agua del río, después las le hemos dado forma. Después le dimos forma, mucho. Después me hice un agujero con el dedo, le puse agua y mucha tierra. Estábamos haciendo un castillo de barro. Pero es un castillo de barro de chocolate. Pastelito. Un pastel de chocolate en forma de castillo. Han hecho un castillo pequeño, así.
¿cómo lo van a destruir? Y yo he hecho un pastel debajo con chipita de lodo. He traído más agua y más agua. Y voy a hacer un castillo así enorme. Yo hice un pastel de chocolate. Y también lo que necesitas es un poco de lodo para que se haga muy blanda. De buena la forma. Y después sacas hojas para el último. Y después recoges más y después ya va a estar lista. Luego empezamos a amasar bien y hacemos como una montaña de barro. Después agarramos de poquito el barro y vamos poniendo en el vasito. Claro. Pero ellos tienen esas cositas de postrecito y yo no tengo ninguna, no puse ni un castillo. De ahí lo volteamos vuelta y sale una torrecita. Primero le damos unos golpecitos y sale una torre. Bueno, a veces no sale bien, pero a veces sale. No sé, no me van a prestar, ¿por qué? Porque ya no sabes dónde están, sé. Y ellos ni citan. ¿Sabes qué uso yo? Una manito de bicho, de hormiga. Mira, yo he echado agua, después he amasado, he puesto un poquito de tapita, después lo apuesto un poquito, ahí ha quedado el pastel. Y esto va a ser lo último que le voy a poner, hojas. Mientras nos vamos a una pausa, te invitamos a que ingreses a la página del Facebook y dejes todos tus comentarios y sugerencias. Nos vamos un segundo y enseguida volvemos con mucho más por Talunz.